dos son más. Hi, Miss. How are ¿Me you? Escucha? Yes, I can hear you. So, how are you? How are you? Fine. Very good. Okay, great. So tell me, how do you feel with the topics and the classes in general? ¿Cómo se siente con las clases, con los temas? No sé si hay algo que quisiera reforzar o que expliquemos, practiquemos o algo. Fíjese que me siento un poquito como apurada porque casi no comprendo a veces algunas cosas porque no hay nada de español y ahí me detengo un poquito, pero pues no sirve, ¿verdad? Porque estamos ahí escuchando constantemente el inglés. Pero lo que sí me cuesta, tengo un poco de duda, es con el do, porque no sé si solo do y does, que son como, son auxiliares, dijo usted, ¿verdad? Sí, sí, son auxiliares. ¿Solo son para hacer preguntas o también para hacer una oración normal o solo para negar? Es que ahí tengo un poquito de confusión. Comprendo. Sí, fíjese que el verbo do puede ser tanto auxiliar como verbo principal. Le voy a mostrar unos ejemplos. Déjenme poner aquí la pizarra. Por ejemplo, podemos utilizarlo en una oración en afirmativo diciendo I do my homework. I do my homework. O en el caso de does, she does her homework. She does her homework. En ese caso estamos utilizándolos como verbo principal. Do y does. No son auxiliares, sino que son el verbo de la oración, ¿verdad? Luego, en el negativo, para convertir esta oración al negativo, debo agregar el auxiliar, que aunque de pronto se escucha tal vez hasta repetitivo, debe ir así. I don't do my homework. I don't do my homework. En ese caso tenemos don't or do not como auxiliar y luego el do como verbo principal. En el caso de she does her homework, ¿cómo sería? Pero, ¿qué significa I do my homework? Yo hago mi tarea. O sea, que más que todo, el do es de hacer. Sí, el do significa hacer. Pero en el caso de los auxiliares, sí hay que... Hay que tener el cuidado de no traducirlos porque, digamos, si quisiera traducir aquí cada una de las palabras, realmente el don't no tendría sentido. Entonces, uh-huh. Nada más sería una estructura o una palabra que nos ayuda a negar. Simplemente es como ese no, ¿verdad? Yo no hago mi tarea. I don't do my homework. Uh-huh. Yo no hago mi tarea. Uh-huh. Sí, no tendría, digamos, un significado específico el don't. Simplemente es el no, es el negativo que necesitamos. Mm-hmm. En el caso de la otra, she does her homework, sería she doesn't or does not do her homework. Iría de esta forma. Siempre estamos utilizando el auxiliar doesn't y el verbo principal do. Para las preguntas que tenemos do, como do you do your homework? Or does she do her homework? No sé si le respondo ahí la consultita o tenemos alguna otra pregunta. Que tenía aquí anotadas algunas para hacer preguntas. Y aquí tengo un ejemplo que es do you play guitar? Do you play the guitar? Uh-huh.
Ajá, entonces ahí es, le pregunto si toca la guitarra, ¿verdad? Exactamente, así sería. ¿Tocas la guitarra? Do you play the guitar? Pero también lo tengo aquí donde dice, ya lo perdí, donde tenía como una oración normal. Porque esa era mi confusión, ¿verdad? Que yo pensaba que el do solo era para las preguntas y para responder. Pero recuerdo que ya me dio usted un ejemplo, ¿verdad? Ahí en I do my homework. Sí, se puede Entonces. decir I do my homework, I do the dishes, lavar los trastes, do the dishes. Y así tenemos varias frases que toman como verbo principal el do. Vaya. Pues fíjese que más que todo esa era mi confusión porque sí me cuesta más que todo hacer negativa la oración. Ahí espero, pero sí tengo que tener en claro en qué es do not y doesn't, Doesn't or ¿verdad? Quizás does not. Sí, es de seguir practicando y de aprenderse muy bien los pronombres, ¿verdad? el Recordemos que pronombre, siempre sí. los que cambian son el he, she y it. Esos son los tres especiales, los tres que siempre van a ser diferentes en la gran mayoría de tiempos verbales, de tenses. Ok. Sí, por lo demás, Miss, pues ahí ya acostumbrándonos. Y sí, me gusta mucho, me emociona cuando van a ser las 8, ya estoy conectada. Great. Porque es un. Sí, es una emoción cada día que voy a aprender y que ya me siento más en familia con todo, basta ya cuando no veo a algunos, digo, ¿qué les habrá pasado? Pero sí, estoy muy contenta de estar en el grupo y pues también le agradezco a usted que está siempre al tanto para atendernos cualquier consulta. Y pues esa era nada más mi duda, mis. All right, I'm happy to hear that. And in case you have any questions, any doubts, let me know. Cualquier cosa, siempre dígame. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp. De igual forma, podemos arreglar de pronto un espacio nuevamente el día miércoles de la otra semana o así si fuera necesario hoy. Va, está bien. Okay, thank you, Zulma. Have a good night. Bueno, gracias. Good night, teacher. Take care. Bye-bye. Hi, Frank. Take your microphone, please. Hi, teacher. How are you? Very fine. Very happy because we finished another day in English class with you, yes, right, teacher. Yeah, it was good, right? Right. Okay, so tell me, how do you feel with the class? Repeat the question, please. How do you feel with the class? I feel very well. I understand the topics and vocabulary. The only trouble that I have is with the pronunciation. Is that for, I don't have any people with for practice. I read a lot. I have several books in English because I love to read. All of them are in English. But it's the problem, as you told you, the pronunciation. You just have to keep on practicing. But you speak good English. So where did you learn? A long time ago, in a school here in Santa Ana called Escuela de Ciencias Empresariales. 20 years ago, more or less. 20 years ago? Okay. A long time. Yeah. And what do you recommend me for improve my English? Well, you have to keep on practicing, right? So whenever you have the chance to speak, just do it. Then also keep on reading. If you got those books, it doesn't matter if you read them already, just read them again and find out about the vocabulary, right?
if there are some new words for you, look for them and practice them. Try to use them in sentences, for example. You can also watch some videos in English. For example, in YouTube, you can find lots of things. So you could practice that way. And what else? Watch TV. If you'd like to watch series or movies, you could also have them in English or with the subtitles, right? So that would be a good practice. In YouTube, I follow some channels, YouTube channels. One of them is TEDx, T-E-D-X. Oh. Yes. Are very good. Conferences. Mm-hmm. I follow them in English because even in Spanish too. Are very good. They are really interesting and they speak good English. I mean, you get used to different pronunciation, different accents and stuff. So it's a good practice. Yeah, it's very good. Mm-hmm. I have a friend here in Santa Ana that he participated in one conference about ecology. Ambiental. He's very good. That's interesting. He's my neighbor. Mm-hmm. Great. And does he live here in El Salvador? I mean, now, does he live here still? He is. Nice. I didn't know of any Salvadorian participating in that. But it's good news. It's cool to know that we... Tell me. See, his name is Caleb. His name is Caleb. I think that he participated in Antiguo Cuchatlán. Porque TED travels around the world. Yeah, that's right. Okay. Very nice. Cool. Yep, it is. Mm-hmm. So, do you have any? And that's all. Okay, good. So, do you have any questions, any doubts that I could help you with? I think no, teacher. I think that's all. That's all? Then how about you tell me about your daily routine? Let's continue practicing speaking. My daily routine, I wake up at 4 a.m. from Monday all the week. Okay. From Monday to Sunday. And I take a bath. Then I read more or less 1 hour or 1.5 hour. Then I take lunch, get dressed, and brush my teeth, brush my cut my hair. Then I go to work at 7 a.m. Then I go to work at 7:30. From 7:30 to 12, I work. Then there is in my workshop, we make some training, weightlifting with some partners, because we have the opportunity to train, and then we have lunch. And then I come back to work from 2 to 4. Then I come back to my house at 5 p.m. Then I rest a little, play guitar, bass guitar, keyboard. I'll read a little and take dinner. In the best thing of all, that we have at the end of the day, that we practice English class. All right, nice. And what do you do at work? I teach art class. You teach? Oh, okay. Art class. You teach an art class. And how about now? Are you teaching online classes, or how do you do with that? No, not online. So the students presencial. Come. Oh, what? The students come to the classroom. Nice. That's good. So do you like teaching? Yes, but I like better to paint, to make my artwork, masterworks. Drawing, painting, engraving, sculpting. Wow. Yeah, it sounds interesting. Nice. Yes, I have to read a lot to be creative. Yeah, that's right.
I agree to that. So reading is very important, right? Yeah. Okay, Frank. So I don't know. You tell me if you want to continue practicing, we can stay here. Or otherwise, you... I mean. No, thank you, teacher. I think that's all. So it was nice to have a talk with you. Thank you, teacher, again, and I'll see you tomorrow. Okay, take care. Good night. Good night.
Hi, Miss. Hi, Tony. One moment, please. Okay, sure. Don't worry. No problem con webcam. Okay. Right. Okay. Oh, you got it. Okay, so how are you, Tony? Good. That's good. All right. In beautiful wealth. Okay. All right. Tenía que prender el celular y uso la cámara del teléfono para conectarme desde la compu, entonces. Ah, comprendo. Ok. Cuénteme entonces, Tony, ¿cómo vamos con las clases? ¿Qué te le parecen los temas? ¿En qué le puedo ayudar? Ok. Con las clases, todo good, todo bien, todo perfecto. No veo problema. Por ratito sí me quedo un poco con aquello de que no entiendo algunas cositas, pero ahí trato de entender conforme los demás llevan la continuidad. Ahí trato de adaptarme porque como cuesta un poco. Sí, tenía la pregunta ayer, tenía como la duda sobre el tú y el das. Pero ahora que estábamos con los compañeros, podría decirse que, en resumidas cuentas, logré resolver esa duda. Ah, bueno. Que era, ¿en qué momento, como en qué momento utilizarlo, por así decirlo, o con qué los pronombres sería, ¿verdad? Que se puede utilizar el das, que sería el tú para I, you, we, they. Así es. Das para he, she, and it. Así es. Okay. Sí. Entonces ahí tenía como pequeña confusión. Entonces, pero con los compañeros sí logré entender un poco. Luego, con la plataforma, los videos, he estado viendo que hay unos que no me los ha marcado, pero creo que es porque son las clases completas, ¿verdad? Sí, son las clases. En realidad eso no se preocupe, o sea, realmente eso no tiene validez, por así decirlo. Lo que se toma en cuenta son los ejercicios. Y yo viendo el mismo en el que... Si lo quiere ver para practicar, perfecto, pero no se preocupe si no se lo marca como que ya lo, como un progreso, digamos, no hay problema. Okay. Ahí lo que importa son los ejercicios. Okay. Entonces, Tony, ya resolvimos la duda en cuanto al do y el das, ¿verdad? Bien, tenemos que depende del pronombre que esté utilizando. Así como usted lo decía, vamos a utilizar das para he, she, it y para todos los demás es do. Sí. No sé si tiene alguna otra duda. No, sí, tal vez. ¿Habrá alguna posibilidad de que pudiese compartir la diapositiva de hoy? Sí, claro. Por ¿cómo se llama esto? Las rutinas. Ahí vi más cosas que me parecen interesantes. Me voy a aprender el vocabulario. Para ir cambiando el de I find. Sí. Sí, poco a poco vamos a ir ahí practicando el vocabulario e incrementándolo, ¿verdad? Esa es la idea, de que vayamos aprendiendo día con día palabras nuevas y que vayamos utilizándolas, desde luego. Entonces, sí, yo les voy a compartir la presentación en el grupo de WhatsApp. Ok. Se las envío en un momento. Y diga, no sé si tiene alguna otra consulta. Con lo del
de las clases es normal que cueste un poco para el nivel en el que estábamos o debería de aplicar practicar un poco más? No, no, tranquilo. Igual ahorita estamos iniciando, entonces es normal que algunas cositas pues no las entiendan o algo. No hay ningún problema con eso. Poco a poco usted va a irse acostumbrando. Incluso ustedes lo habrán notado también desde la semana pasada que iniciamos hasta hoy, ya ha habido progreso. Yo ya lo noto, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo creo que al principio de la primera clase están todos como que no entienden nada y asustados y así. Pero ya a partir de la segunda, tercera clase comenzamos a comprender más o menos de cómo va la clase y así progresivamente vamos adaptándonos al inglés y vamos entendiendo, aunque no entendamos todo completamente, pero sí agarramos las ideas. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? No es necesario que vayamos entendiendo palabra por palabra ni nada de eso. Lo importante es lograr comunicarnos, lograr entender y comunicarnos a la vez. Y sí, yo lo he visto ahí practicando, Tony, y veo que estamos avanzando, ¿verdad? Ahí, más que todo cuando trabajamos con los compañeros, que los veo un poquito más cómodos, tal vez a veces conmigo están un poquito más tímidos. Kind of shy, right? Sí, pero sí, los he visto que están trabajando bastante bien y he visto que desarrollan las prácticas de buena forma y todo. Ok. Es que, digo, pregunto esto porque, no sé, estuve molestando como mucho al de recursos humanos y me daría algo de cosa, ¿no? No ir por buen camino. Ah, no, no se preocupe. Vamos bien. Vamos bien. Sí, yo le noto el entusiasmo por aprender y eso es bien importante. Así que igual es solamente de seguir practicando y cualquier duda que tenga, hágamela saber, ya sea en la clase o también ahí está el grupo de WhatsApp. De pronto pueden escribir un mensajito, yo les respondo. Igual tenemos estas sesiones que si es necesario, pues nos organizamos ahí para que haya otro espacio el próximo miércoles o el siguiente. Tenemos todavía 2 semanas. Y sí, yo estoy aquí para apoyarles en lo que necesiten. Al culminar estas 2 semanas, empezaríamos nuevo módulo. Así es. Y vendría otra persona, no se sabe, ¿verdad? Todavía no sabemos. Y ahí sí. Hasta sí, yo soy nueva en el programa. Esta es la primera vez que estoy en este. Sí, estaba antes trabajando con inglés corporativo, pero en otro programa. Entonces, esto es relativamente nuevo para mí también. This is not for you. Sí. Qué chido. No sé, eso yo lo vería como que, no sé, personalmente hablando, que es uno se siente cómodo con la persona que ha iniciado en el progreso, vamos a decirlo, porque al menos, bueno, no todos tienen como ¿cómo puedo explicar? No todos tienen eso como de que la pedagogía, la forma que utilizan de enseñar. Claro. Espera. Sí. Fíjese que realmente, bueno, hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Si siguen con la misma persona, tal vez sea que les gusta cómo se trabaja y entonces seguimos bien. Pero también es importante adaptarse a distintas formas de trabajo. Y sobre todo los acentos, que de pronto, aunque todos somos salvadoreños y así, cada uno pronuncia diferente, tiene un acento diferente, ya ve que a veces somos de distintas zonas también acá, entonces hasta eso influye y es importante siempre adaptarse a distintas formas de producir el idioma y pues cada uno tiene ¿qué les digo? Sus fortalezas, ¿verdad? Cada uno tiene ahí sus fortalezas y va ofreciendo pues según su trabajo. Así que a ver qué tal si nos toca de nuevo trabajar sí, en el mismo grupo. Ok, Tony. Eso sería todo. Thank you. Ok, no problem. Good night. Good night. Hello, Arnoldo. Good evening. Hello. How are you, Arnoldo? Tal pues.
Everything's good. And you? Go. Hit San. Okay. Cenar. So tell me, Arnoldo, how do you feel with the English class? Está interesante, pero fíjate que me cuesta bastante lo tanto escribirlo como pronunciarlo. Ah, ok. Has sentido un poquito difícil esa parte. Sí, y como casi desde que, bueno, me voy temprano, ¿verdad? Entonces casi no me queda tiempo de estar, ¿cómo se llama? Repasando, aunque a veces voy oyendo clases, ¿verdad? Ah, bueno. Pero no es... No es lo mismo como ver cómo se va escribiendo, ¿verdad? Claro. Porque solo oírla, porque por lo menos la cuando usted dictó las oraciones, solo en la primera hice bien y ahí casi todas me salieron mal, ¿verdad? Con la que cuando usted la puso, ¿verdad? Aunque algunas palabras... si las iba, las medio anoté, ¿verdad? Pero cuesta ahí en ese aspecto, cuesta un poquito. Creo que la práctica, ¿verdad? Así es. Sí, no se preocupe, realmente ahorita estamos iniciando, igual y recordemos que estamos en un nivel principiante todavía, entonces poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo mejor. De igual forma, yo voy buscando ahí las prácticas de distintos modos para que vayamos practicando cada una de las áreas, ¿verdad? En esta modalidad, es un poquito difícil porque no tenemos la misma facilidad que estar pues todos juntos en un salón de clases y todo eso. Pero voy buscando la manera de que podamos practicar tanto listening como writing, reading y speaking. Es por eso que incluyo así, ¿verdad? Y con eso, pues, sí, no, como le digo, no hay ningún problema. No es que lo esté haciendo mal ni nada de eso, sino que poco a poco hay que ir practicando y así vamos a ir progresando. Igual sí, está muy bien que vaya usted repasando las clases siempre y cuando tenga algún tiempito por ahí. Perfecto, siga practicando. Por ejemplo, esa práctica del dictado. Podría ver el video tal vez cuando tenga tiempo y volver a escribirlo, volver a practicar. Para que podamos ir viendo también en cuanto a la escritura, que es parte importante del idioma, ¿verdad? Sí, correcto. El módulo 1, ¿hasta cuándo termina? Termina dentro de 2 semanas. Creo que corresponde a fecha 19, sí, viernes 19. Todos los módulos duran exactamente 4 semanas. Sí, correcto, porque en ese aspecto, digamos, si yo lograra pasar a módulo 2, por ahorita me quedaría en pausa. Ah, ok. ¿Tiene alguna dificultad con eso? Es nueva empresa, entonces como cuando yo me inscribí trabajaba con Gama, ¿verdad? Entonces, ellos me inscribieron. Por cierto, la Dalia, ella me escribió y ella es la jefa, ¿verdad? Yeah. Entonces, y solo me dijeron que iba a estar módulo 1. Pero no sé, yo quisiera continuar, ¿verdad? Pero no sé en qué, cuánto tiempo tengo que estar ahí laborando para poder ingresar de nuevo. Sí, fíjese que realmente no les sabría dar una respuesta concreta, pero yo creería que quien mejor lo puede asesorar es Miss Elena Méndez. Escríbale por ahí en WhatsApp, ella está en nuestro grupo también. Ahí puede buscar el contacto o me escribe a mí y yo le paso el contacto. Y le pregunta sobre su situación, porque tal vez pudiera haber otra forma de,
de aplicar nuevamente al curso. Entonces, igual, no se preocupe porque entiendo yo que las aplicaciones son por curso, no es solamente, o sea, por módulo. No es que ahora se inscribió y ya sigue solo, solo así los 15 niveles, por así decirlo. Sí. Sino que van mes a mes. Entonces, a lo mejor y si se pueda, debería de consultar con ella para ver qué otra alternativa le puede dar. Ok. Ok, bueno, ya volviendo ahí al tema, como le digo, algunas palabras que me trabo, no sé, no las sé pronunciar, es como lástima, ¿verdad? Como dice usted, que no estamos ahí juntos para ver cómo se escriben, cómo se pronuncian ¿cómo se llama? Ya en vivo y en directo, ¿verdad? Así en el pizarrón, como decimos. Sí. Sí, así pero, es, pero poco a poco, Arnoldo, lo que le caería muy bien también para incrementar vocabulario y practicar, incluso ir viendo cómo se escribe y todo, sería leer. Entonces, de pronto, tal vez puede buscar algún texto ahí en internet, pues hay tanto, tanto material, ¿verdad? Buscar por ahí algún texto en inglés. Yo he bajado la Biblia en una aplicación que viene en español e inglés. Entonces, yo ahí a veces me pongo, ¿verdad? Me pongo a estarlo ahí, más o menos ahí pronunciando algunas de las palabras que más común se oyen, ¿verdad? Pero sí, poco a poco, no le voy a decir que hace mucho, sino que desde que comenzamos he comenzado a leer, ¿verdad? Bueno, descargué esta aplicación, me interesó bastante, que viene en español y viene en inglés. Entonces, ahí poco a poco, pues primeramente Dios, pues ahí vamos a ir, ¿cómo se llama? Un poquito más, ¿verdad? Así igual es. Algunas canciones las he descargado traducidas y con letras en inglés y en español. Sí, muy bien. Está bien que haga ese tipo de prácticas. Y poco a poco hay que tener mucha paciencia y sobre todo constancia y perseverancia en el aprendizaje de un idioma, ¿verdad? Es algo que realmente pues toma bastante esfuerzo, no es que cueste, pero sí toma bastante esfuerzo y como le digo, lleva tiempo, lleva un proceso y ya le decía yo también a Tony, desde el día que iniciamos la semana pasada, hasta hoy yo ya les veo un progreso, ¿verdad? Creo que siempre el primer día, el segundo día, uno los ve todos asustados, como que no están comprendiendo, que no encuentran qué hacer y así. Pero vamos avanzando, incluso en cuestión de que cuando yo doy indicaciones y todo, los primeros días creo que a veces era un poquito más confuso. Ahora veo que ya la gran mayoría me comprende. Y eso es parte del avance, ir aprendiendo a entender. Le decía yo a Tony también que no es necesario entender palabra por palabra, ¿verdad? Ni cuando escuchamos, ni cuando leemos, sino que la cuestión es que podamos entender la idea o lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Que podamos comunicarnos. Sí, correcto. Así que sí, hay que seguir practicando y ahí vamos a ir avanzando, Arnoldo. Sí, como muchas de las metas que hace mucho quería, pues tengo ya un año de estar prácticamente solo, tanto, bueno, mi esposa nos dejamos, entonces, muchos problemas, mi padre murió hace ya prácticamente 8 meses. A raíz de la pandemia, ¿verdad? Entonces, lo siento. Pero este año, pues, me propuse, ¿verdad? Lo que es aprender inglés. No solo, pues, estoy en Insafor en esto de inglés, sino que también estoy en reparación y mantenimiento de motocicletas los días domingos. Uh-huh. Sí. Entonces, ocupar un poco el espacio, ¿verdad? Y el tiempo. Sí, ya que gracias a Dios me ha permitido solo trabajar, pues, de lunes a viernes.
Mire, qué bueno que tiene el tiempo para dedicar a otras cosas y sobre todo ir aprendiendo, que es bastante importante. Sí, correcto. Sí, Bueno, yo creo que ya llegamos al tiempo, ¿verdad? Ok, sí. Sí, no sé si tenía, bueno, yo ahorita tengo todavía un par de minutos. Si usted tiene alguna otra consulta, si quiere reforzar algo de la clase, no hay problema, usted me dice. Sí, solo el ¿cómo se llama? El ¿cuándo y cómo hay que platicar? ¿Cómo se llama? Poner do y does. Y does. O... Does. Vale, déjenme mostrar la pizarra. Bien, entonces acá el uso del do y does va a depender de los sujetos. Por ejemplo, utilizo do con los sujetos I, you, we y they. Entonces, cuando hago preguntas con estos sujetos, voy a utilizar el auxiliar do. Si estoy hablando de he, she o it, voy a utilizar does. Does he, does she, does it. Van de esta forma. Por lo menos, digamos, por lo menos usted puso una, bueno, una de las que venía el nombre de la persona es he. O, sí, ahí depende de quién estamos hablando. Por ejemplo, si vamos a hacerlo de esta forma. Acá tenemos el sujeto Mark. Mark que corresponde a un hombre, ¿verdad? Ajá, es he. Sería he. Entonces, el auxiliar que utilizo sería do o does. Do. Do das. O does para he. Does. Sería does. Does Mark like ice cream? Does Mark like ice cream? Ok, luego déjeme darle otro ejemplo. Por ejemplo, si digo John and Anne. Go to the park. Ok, en ese caso sería they. John and Anne. Ajá. Sería do. Utilizamos do, así es. Do. Sí, do es John que and ya... Anne go to the park? Diga. Es que cuando, digamos, por lo menos eso me confunde a mí, el ¿cómo se llama? Los, cuando ya vienen así por nombres. Los nombres. Ajá, sí. Entonces, pero. Sí, es siempre un poco más fácil con los pronombres, pero igual, cuando tengamos algo como esto, hay que detenernos un poquito y pensar en a cuál, perdón, pronombre corresponde, ¿verdad? Pronombre corresponde, sí, ¿verdad? Porque sí. Estoy viendo, ajá, porque estoy viendo que cuando menciona Mark, él solo está hablando de uno, entonces él. Así es. Ajá, y este... John and Anne. John y Anne son plural. They. Two people. They. They. Son, ajá, they, ¿verdad? Son ellos. Ah, ok. Sí. Así es. Otro que podríamos mencionar sería Jean and I. Jean and I. ¿Ese correspondería a cuál pronombre? We. Exactamente. No. A we. Sí, ¿verdad? We. Entonces, ¿utilizamos do o does? Do. Utilizamos do. Do Jane and I eat pasta? Do Jane and I eat pasta? Do Jane eat pasta? Así sería, Arnoldo. Entonces, eso, lo que le digo, hay que entender primero, o relacionar, mejor dicho, cómo este...
Este sujeto corresponde al pronombre, ¿verdad? Sí, Mark, sí. Que sería un he, John y Anne, como son dos personas, así como usted me decía, son they, ellos. Jane and I, en este caso como yo estoy incluida o incluido, you say we. We. Así es. Ok. Por lo menos ya llevo algo claro ahí, ¿verdad? Ok. Sí, quizás voy a buscarles un par de ejercicios que puedan realizar ustedes en casa. Y bueno, ya que menciono ejercicios, ¿cómo va con lo de la plataforma? Ahorita, ya la de la semana pasada ya estuvo. Ahorita, ahorita este, no he contestado las otras, las de esta semana, ¿verdad? Todavía no. Pero voy a ver si ahorita lo hago. Ahorita siempre lo hago, a veces me pongo, pero hoy como tenía eso, no lo quise hacer, más que me fui a cenar, ¿verdad? Comprendo. Sí, está bien, hay que seguir siempre avanzando ahí con los ejercicios. Y cualquier duda, yo estoy por acá, igual me mandan un mensaje ahí en WhatsApp. O tenemos también estas sesiones de los días miércoles, que si ustedes necesitan nuevamente consultar, me avisan y vemos cómo arreglamos el horario para que puedan unirse. Bah, así okay. Que ahí estamos a la orden, Arnoldo. Ok, good night. Ok, good night. Take care. Tomorrow. Bye. Bye bye.